Dejábamos en la anterior ocasión este viaje por el o este peregrinar por la capilla en la parte central, en el punto central. Estamos colocados justo debajo de la cúpula y aquí, antes de levantar la mirada y analizar todas las imágenes que hay en la misma, vamos a ver uno de los elementos decorativos más importantes del barroco, que son estas arquitecturas fingidas, esta intención de crear un espacio no real y un espacio simbólico. En este caso estamos hablando de los trampantojos. Y desde aquí, en los brazos de este crucero, nos encontramos pintadas dos pequeñas cúpulas que no tienen profundidad. Evidentemente, el artista lo que ha hecho es, mediante su pintura, crear esa ilusión óptica para que nos hagamos una idea y veamos dos pequeñas cúpulas en cada uno de los brazos. El punto central donde la perspectiva se ve perfectamente es justo debajo del luneto de la cúpula. Y aquí es donde se ven los dos trampantojos, que hay algunos más, como hemos visto, en las bóvedas de entrada. Estos dos trampantojos, la vista se corrige justo aquí en este punto central. Todo, como vemos, con esas emblemas y empresas que habíamos comentado al principio, ese elemento distintivo que diferencia esta capilla de otras pinturas barrocas, cada una con un significado. Y hay que comentar, que es un detalle que nos parece importante, que hay 12 de estas empresas. Este número no es una casualidad, como podemos comprender, y que no vamos a entrar a analizar. En estos brazos del crucero tenemos que levantar la mirada arriba, vamos a levantar la mirada a la cúpula en la que nos encontramos, como decíamos en el capítulo anterior, la Santísima Trinidad y con la Virgen María. La Virgen María, aquí en esta pintura, hay una contaminación iconográfica importante porque se mezclan, por decirlo así, varios símbolos o varias formas de representar a la Virgen. En un primer caso nos encontramos con la Inmaculada Concepción, con el manto y el hábito, manto azul, el hábito blanco, sobre la media luna. Pero también nos encontramos con otra iconografía también, que es la ascensión de la Virgen, que la suben al cielo una vez ha fallecido, igual que ocurre con su hijo, que portan y elevan la Virgen al cielo. Y otra contaminación también importante como es la coronación. Pero sin embargo, aquí hay un detalle que nos permite diferenciar. No existe el atributo de la corona, por lo tanto, tenemos que hablar de la iconografía de la Asunción de la Virgen. Vemos también un detalle también importante, que es que Cristo porta en sus manos un cetro. Al otro lado, justo enfrente de la cúpula, se encuentra el que yo creo que es el símbolo de cristianismo por excelencia, que es la cruz donde fue martirizado Jesús. Está elevada o está portada por cuatro ángeles que la sujetan con fuerza. Alrededor de toda esta escena nos encontramos con ángeles músicos, alusión a la armonía, al paraíso celestial. Y esa relación entre la armonía musical necesaria para crear una pieza y la armonía celestial. Estos ángeles, como veis, portan varios instrumentos, como es el arpa, flautas, etcétera, etcétera. Pero sin duda hay un personaje que sorprende en esta escena, en estas escenas que vemos en la cúpula, que es este personaje que irrumpe casi casi de una forma violenta entre los ángeles que están tocando esa armonía o esa pieza celestial. ¿Quién es este personaje? Pues es difícil determinar. Puede ser un fraile benedictino. En época barroca se solía pintar frailes o santos relacionados con esta, como decíamos, este ambiente celestial o esta idea del cielo. Pero hay dos detalles que nos parecen importantes. Mirad lo que portan en su mano este personaje. En su mano izquierda porta una naveta, es decir, una nave
un barco de pequeño tamaño. Y en su mano derecha, una especie de incensario, o también podríamos pensar, porque sí existen ciertas similitudes, que podría ser un fanal que se colocaban, una lámpara que se colocaban en las proas de los barcos. Podría aludir a la figura del promotor o el de mecenas de la construcción de la capilla, que es el marqués de Santa Cruz. Pero estos son suposiciones y no podríamos demostrar. Vemos que toda esta imagen celestial, este cielo y este suelo, este ámbito terrenal en el que se encuentra el fiel, entre la tierra y el cielo, hay en los en las pechinas, que son los lugares o los espacios donde el círculo de la cúpula descansa sobre el cuadrado del crucero, estos espacios están ocupados por un elemento simbólico que yo creo que todos identificamos, que es el escudo del marqués de Santa Cruz. En este caso, sujetado por, como veis, erotes o angelitos, fitomorfos, es decir, con formas vegetales, y además es también un elemento de representación o de ostentación, porque, como veis, alrededor del escudo se representan también 24 estandartes, banderas, alusión a las batallas que había ganado el marqués. Yo creo que todos conocemos que nunca fue derrotado en batalla. Luego nos encontramos aquí elementos o símbolos cristianos que vemos en la cúpula y símbolos civiles de representación del poder civil. Es curioso, y yo ahí lo dejo, ¿dónde están colocados estos escudos? Entre el cielo, el ámbito celestial y el ámbito terrenal. Además, en el tambor de esta cúpula nos encontramos representaciones de frutos, flores, productos del campo, cereales, etcétera, etcétera. Podrían aludir, sin duda, pues, al ámbito terrenal, a los productos de la tierra que da Valdepeñas. Pero, sin embargo, podemos encontrar también otra significación simbólica con un carácter más cristiano. Las flores, evidentemente, aluden o significan la pureza de María, y los frutos también aluden a un texto bíblico en el que se cita que la semilla debe morir para volver a nacer. En este caso, aludía o alude directamente a la redención de Cristo, a la muerte de Cristo en la cruz, que muere por nosotros y resucita. Cuando nosotros vemos la imagen de una paloma con una ramita de olivo en el pico, inmediatamente lo asociamos a una idea abstracta que tiene difícil representación. Alude a la paz. Esta forma de traducir en imágenes conceptos o ideas abstractas es lo que se conoce en el mundo del arte como alegorías. En los brazos del crucero nos vamos a encontrar con cuatro alegorías, cuatro virtudes cardinales. Y vamos a empezar por la primera. La primera que tenemos arriba, el brazo derecho, es, como todos podemos identificar, es la alegoría de la justicia. Están todas, como las vamos a ver, rodeadas por tondos laureados, sujetados por Puti, amorcillos o angelotes, todas representadas como mujeres jóvenes, y en este caso, como decía, es la alegoría de la justicia. Porta en su mano dos atributos principales. Uno es la balanza, en la que pesa los buenos actos y los malos, y en la otra, pues, porta la espada para administrar esa justicia. También es la única alegoría que está coronada, que porta una corona sobre su cabeza y alude a la idea de realeza. Es decir, cómo los gobernantes, en este caso alusión de Marqués de Santa Cruz, pues deben gobernar pues, con esa alegoría, con justicia. Al otro lado nos encontramos con la prudencia. La prudencia es aquella facultad que nos rige o que nos determina por la razón. Veis que aquí porta, esta dama porta un espejo. El espejo es el símbolo, es decir, dónde nos tenemos que mirar para regir nuestros actos. Tenemos que ver primero nuestros defectos antes de criticar los defectos de los demás.
Al otro lado, en el brazo izquierdo del crucero, nos encontramos con dos alegorías más. A la izquierda, la fortaleza, representada, ¿veis?, como una mujer joven, armada y preparada para la guerra, y preparada para todas las vicisitudes, todos los golpes que nos va a dar la vida. Y porta un elemento, un atributo simbólico de lo que es la fuerza, que es la columna, ese elemento más importante y el que sujeta alegóricamente el templo. Y a su lado, paralela, nos encontramos con la templanza. La templanza es aquella virtud que nos hace seguir la razón y que nos aparta, pues, de los malos actos. Aquello que frena en nuestra vida, que nos frena, que nos evita terminar en el pecado. Porta un elemento simbólico muy curioso, que es una brida, es un bocado de caballo, y simboliza, pues, cómo el jinete retiene el ímpetu del caballo, cómo el fiel, con estas cuatro alegorías, retiene sus impulsos o sus malos actos. Las cuatro forman cuatro elementos o cuatro virtudes que el cristiano debe seguir, pues, para su redención. Nos encontramos en el presbiterio. En la bóveda podemos encontrar, podemos ver una escena muy curiosa, muy deteriorada, que no ha podido ser restaurada en su totalidad, pero podemos distinguir la imagen de Cristo Redentor rodeado por dos personajes, uno con la izquierda con turbante, el otro apenas se distingue. Alude sin duda a la redención de la orden trinitaria y está colocada en un lugar primordial, un lugar muy importante de la iglesia, que es el altar, está colocada en el presbiterio. Como vemos, el Cristo Redentor porta en su pecho la cruz trinitaria roja y azul. Y casi estamos terminando, porque vamos a llegar al espacio simbólico por excelencia, al espacio místico en el que se crea un ambiente de silencio, de oración, evidentemente, que invita al fiel. Esta época contrarreformista lo que intenta es acercar la divinidad al fiel y al fiel, evidentemente, a Dios. Con esta idea de acercamiento de todo lo que es la doctrina cristiana y sobre todo la figura de Jesús, la Virgen, surge en época barroca la construcción de un espacio realmente increíble que le va a dar ese sentido a la capilla, que es el camarín. El camarín, como veis, está justo detrás del presbiterio, está abierto a toda la capilla, por el que se puede ver la imagen, la parte más importante, que es la imagen de Cristo rescatado. No solo eso, sino además desde cualquier punto de donde nos situemos de la capilla podemos ver esta imagen. El acceso al camarín se realiza por dos escaleras. Volvemos a encontrar ese espacio desde el ámbito terrenal al ámbito celestial, cómo nos va a obligar a subir. También tiene un mensaje claro. Si el cristiano quiere lograr su redención, tiene que sufrir, tiene que, evidentemente, ganarse esa redención. De ahí que la escalera forme parte de esta simbología. A este camarín se accede por dos escaleras, la escalera del Evangelio y la escalera de la Epístola. Este espacio simbólico en el que hemos dicho que accedíamos al camarín, esta idea de subir la escalera, de que el cristiano tenga que pasar por esta etapa de devoción hacia ese espacio simbólico, nos encontramos en la parte superior con representaciones en esta bóveda, con representaciones de ángeles que portan, como vemos, elementos o símbolos o atributos de la pasión de Cristo. Bordeando esta bóveda, debajo de las bonduras del entablamento, nos encontramos con citas del Antiguo y Nuevo Testamento en latín, y en la parte de abajo con textos, con poemas alusivos a esta redención y a esta salvación por Cristo. Este espacio nos invita, mientras vamos subiendo, a la meditación. Nosotros, leyendo estos textos, lo que queremos es llegar a la salvación por Cristo.
Y este es el espacio simbólico que nos llevaría al camarín. En la escalera de la epístola nos encontramos un acceso similar. Una escalera, como decíamos, que nos va a llevar a este espacio místico, trascendental, que es el camarín. Como vemos, se repiten las mismas pinturas que hemos visto en la escalera del Evangelio. Sin embargo, se puede deducir claramente que, como veis, los ángeles no tienen la misma forma estilísticamente que los que hemos visto en la escalera anterior. Podemos deducir, por tanto, que esta bóveda se perdería y fue pintada ya en época posterior. Como vemos, podemos distinguir aquí tres autores diferentes, como hemos visto, tres pintores diferentes. La parte central que hemos analizado, estas escaleras de acceso al camarín y lo que va a ser este espacio del cielo en la tierra, que es el camarín que vamos a ver ahora. Y nos encontramos en el espacio por excelencia, el camarín. Este espacio, esta habitación íntima de devoción en el que el fiel se encuentra por fin muy cerca, puede tocar esta imagen que para él, evidentemente, le despierta estos sentimientos religiosos. Es un espacio, como veis, una planta cuadrada, en el que vemos una bóveda rebajada en el techo. La bóveda alude, evidentemente, a la redención. Veis que es el Cristo resucitado que porta el estandarte característico del símbolo o atributo de la resurrección. Este estandarte con una banderola con la cruz de la orden trinitaria. Volvemos a encontrar este iconograma en estas imágenes, con un rompimiento de gloria y con los soldados a sus pies. Alrededor, igual que habíamos visto, una forma muy parecida que habíamos visto en la cúpula, nos encontramos alusiones pues, a productos de la tierra, a flores, pues, con toda esta simbología muy parecida. En la parte posterior del camarín vemos un transparente, es decir, un punto de luz que lo que va a hacer es iluminar a la imagen del Cristo rescatado desde la parte de atrás. Y ya terminamos aquí. Este camino de redención que nos lleva desde este inicio, esta entrada a la capilla, nos lleva un camino hasta Jesús rescatado. Toda una iconografía, todo un mensaje simbólico, todo un mensaje cristiano que obedece a un programa perfectamente planificado. Aquí no hay nada, se pinta al azar, no hay ninguna imagen por casualidad y todo está estructurado para levantar o elevar la devoción del fiel y acercar, como decíamos, en esta época contrarreformista, en esta época de estilo barroco, acercar lo más posible el fiel a la divinidad.